Hola, buenos días. Estaba luchando ayer por encontrar un lugar para dormir. Al fin, por lo menos, encontré un lugar para donde cargar los celulares, los equipos. Hay que continuar, me distrae. Oh, muy buenos días. Estamos en Aucapata, hemos amanecido acá. Uy, novedades. El día de ayer, al llegar, no había un lugar para descansar. Un consejo, no se confíen al mapa que dice que sí hay un lugar para dormir, pero en realidad no había. He estado buscando desde la tarde hasta que poco antes de oscurecerse. Llegué a una tiendita, pregunté a la señora si podía alojarme. Dijo que sí, me quedé en su domicilio y bueno, pues amanecí ahí. Hay un hotel acá, pero no contestaba el teléfono, estaba apagado. Y también el otro número del otro hotel, que también estaba apagado. Bueno, no contestaba. Y ha sido una dificultad para mí. Bueno, en ese entendido, estaba muy susceptible el día de ayer. Espero que el viaje sea tranquilo. Bueno, aquí estoy en Aucapata. Continuaremos el camino. Vamos. Uy, qué vistas. La verdad es impresionante estar en este tipo de lugar. Estoy en el mirador de Aucapata. Tienen que ir por esos caminos. Estoy descendiendo hacia las ruinas de Iscanahuaya. Iscanahuaya son ruinas preincaicas o incaicas, veremos. Es una bajada terrible y hay varios desvíos, hay que tener mucho cuidado. Desde Aucapata, ese desvío que va a Iscanahuaya es pura izquierda, puro descenso en camino del lado izquierdo. Van a ir y van a llegar. Allá al frente es la provincia de Larecaja. Larecaja, este frente es provincia de Muñecas, lo divide este río. Es un gran río que se va hacia Consata. Consata es hacia ese lado prácticamente. Ahí es donde nos vamos a dirigir posteriormente. Y es un gran río que se va hasta el Beni, luego va hacia el Amazonas. Es un río enorme. También hay varias comunidades allá. Hay una comunidad aquí enfrente, pequeñita, no se nota. Es donde mi papá trabajaba antes, cuando era joven. Él era profesor rural y esa es su comunidad donde trabajaba. Vamos a intentar pasar por ahí al retornar. Si es que volvemos por el camino de Sorata, Quiabaya, es allá frente. Y si es que podemos, nos volvemos hacia La Paz por ahí. O bien continuamos nuestro trayecto hacia Consata y nos vamos hasta Mapiri, Palos Blancos y volvemos por Caranavi. Veamos cómo se pinta.
discúlpeme. Es mucha pendiente, estoy considerando ya, pero a punto de llegar a las ruinas. Es muy resbaloso la arenisca. Pucha, no sé. Se me está yendo la gasolina, qué macana. No puedo levantar la moto, está muy, muy inclinada. Está muy, muy pesada. Voy a intentar llegar como sea, ya no falta mucho. Está ahí a la vuelta nomás también. Sí, por si acaso me carga. Wow. Así, pero ahí abajo hay gasolina. Sí, ahorita voy a volver a Ucapata. A la salida, sí. Sí, a la troncal, a Payayunga, sí, casi. Sí, eso, tú sales. Ya no hay mucho disquio. ¿Cuál troncal debe ser? ¿Será ladera este ya? ¿Payayunga o bajada es? De aquí vas a subir hasta allá atrás, es esto. Ladera, de ahí es subidita, de ahí es toda bajada, pura curva. Calma, güey. Grave desbalón, sabes, es seguro. Desbalón, no he caído los baches, no es chueco mi maleta. Seguro, pues no es este, el cascajo es. Sí, ahora subida más fácil va a ser. Ah, sí, ya conoces camino. Ya conozco. Ya, tía, muchas gracias. Ya, no hay de qué. Subiré. Ya. Gracias. No hay de qué. ¿Qué tal, amigos? Estoy hecho un desastre. He descendido desde Aucapata hasta las ruinas. Prácticamente es allá frente a las ruinas. Hay un trecho que tenemos que seguir a pie. Bueno, puedo ingresar la motocicleta, pero es un tanto peligroso. Mejor ingresar a pie. Estos lugares son de difícil acceso. Hay que tener mucho cuidado para transitar por acá. Si tienes instinto de cabra, pues venga, se pasea por acá. Ay, me cansé demasiado. Esa caída me hizo cansar. La moto es muy pesada para levantar. Oh, oh. ¿Este puente será seguro? A ver, pasaremos, claro, será si nos caemos de aquí. No parece ser muy seguro. Es un bonito lugar. No hay ni un fantasma por acá. Sin invocarlos, ¿no? No hay que se me aparezca uno.
cueva. Esas avecillas. Allá siempre se nota ya una casa de piedra. Ha de ser esa de los incas. A ver, subiremos hasta esa altura. Está dentro de una cañada grande, enorme. Ahí al frente es provincia de Arequipa. Aquí hay otra casita. Ahí voy a pasar a ver, creo que no está permitido. Pero ahí paso. Uy, son casitas bien limpias. Mira, qué interesante. Las ruinas de Iscanaway. Aquí está como para colocar las cositas. Mira. Para verla a la vecina. Ay, me cansé. Son casas de pura piedra tallada. Voy a adentrar aquí. Y hay una vista impresionante de frente. Son casas de piedra y vaso, netamente de piedra y vaso, y están elevadas a gran altura. Y hasta allá se va. Hay un museo correspondiente a estas ruinas. Está en la población de Ocapata, pero estaba cerrado. No sé qué día abrirá. Prácticamente estoy encima de una casa de piedra. Todo este sector está lleno de casas de piedra. Todo este sector. Arriba, para este lado, allá arriba. Aquí donde estoy. Son puras casas de piedra. Bueno, descenderemos, tenemos que continuar el camino hacia Payayunga, luego hacia Sorata. Hacia Consata. Oh, ojalá que esté bien el camino. Hace mucho calor por acá, no hay ni una gota de agua. Estoy deshidratando, A ver, espero encontrar agua en algún lado. Me voy a dar un chapuzón. Se nota que en esta cascada alguna vez hubo mucha agua. La piedra dura está corroída por el agua, pero no hay ni una gota. Tal vez por eso la gente vivía por acá, porque era su fuente de agua. En los incas. Pero en el momento no hay nada. Thank you.
días para venir de La Paz? No, antes de ayer. 4 días ya estoy viajando. ¿Camino has dormido? Sí, pues con calma estoy viniendo. Hasta Palleuma nomás, de ahí vas a pasar a otro lado. A Consata quiero llegar. Después, si es que está seco el camino, entonces por ahí a Mapiri voy a llegar. De ahí va a salir a La Paz. De ahí por Caronae voy a salir. Ahora, si es que está lloviendo algo, entonces por aquí por la Arecaja me voy a volver. Por el frente, sí. Veremos cómo sale el camino. Sí, ¿no? Ya, amigazo, gracias. Nos vemos. Gracias. Para Consalta, ¿cuánto tiempo falta? Buenas tardes, señor. Oh, media hora. ¿Media hora? Tarde. ¿Y es así el camino por la ladera? Aquel, por ejemplo, aquel cerrito que está apareciendo. Sí. Al pie de eso lo más es. Ah, desde, al fondo de este. Sí, lado. Sí. Ahí al pie lo más es. Allá voy a llegar por entonces. La ladera, por hacia el pie de bajada. Ay, ya, no es tampoco muy accidentado. Ya, tío, gracias. No, por qué.